We'll be right back.
Thank you.
Vamos a entonar nuestro canto de entrada.
Hermanos y hermanas, bendigamos a Dios en cada instante y momento que nos invita a la escucha de su palabra y de comer de su cuerpo y de su sangre. Vamos a responder todos: bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Hoy, por si no sabía, hoy es misa obligatoria a la que toda persona en este país tiene que asistir. Así que vamos a participar con fe, con devoción, pidiendo la intervención de nuestra vida a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Ponemos en las manos de Dios nuestras intenciones y también pedimos por las necesidades de estos diputados que han apoyado para esta fiesta el día de hoy, por Epifanio Reyes, que puso la música de viento, Isaías Martínez y Julio Pérez, que puso un grupo, Juan Manuel Martínez y Pedro Cortines, que puso otro grupo, Fausto Martínez Reyes, que puso novillo, Abraham Pérez Ramírez, que puso otro novillo, Prisciliano Rodríguez Martínez, que puso otro novillo, Efraín García, que puso también un novillo, Luis Hernández, que puso 100 tarolas de cerveza, Raimundo García, que puso 100 tarolas de cerveza, Andrés Pedro Ramírez, que puso 100 charolas de cerveza, Feliciano Reyes, que puso 100 charolas de refresco, Rufino Pérez, que puso 70 charolas de refresco, Ignacio Cortines Ramírez, que puso los fuegos artificiales, Federico Rodríguez, que puso 30 cohetes de bomba, Valeriano Merino, que puso 4 carros de cohetes y dos baterías, o baterías, no sé qué habrá puesto, y una enfermedad o una batería. Eduardo Merino de Jesús, que puso la grabación de los videos de Producción Martínez. Mauricio Martínez Reyes, que puso el encargado de, que es el nuevo encargado del mayordomo. Y Berna Pérez, que puso maíz, chile y panela. Vamos a darle gracias a Dios por este momento que nos ha concedido vivir. Asimismo también pidamos pues su intercesión y pongamos en el altar del Señor nuestras intenciones. Pero antes, pidamos a Dios de todo corazón perdón por todas nuestras faltas que hemos cometido, que hemos hecho.
pero que su infinita misericordia nos permita, pues, ser nuevas personas, ser nuevas personas de bien. Con un corazón arrepentido decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Todos. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Todos. Gloria. En el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quita el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Vamos a pedir también por la mayordomía nueva, hace rato se leyó esta lista, pero también vamos a leer esta por Juan Esnado, el nuevo mayordomo, Ismael Rodríguez López y Julio Rodríguez López, que presiden el grupo musical, Ismael Ramírez Bautista y Rufino Bautista Guzmán, que puso también el grupo musical, por Ernesto López Merino y Luis Hernández Ramírez, que pusieron los juegos artificiales, por Epifanio Reyes, que puso novillo, Rodrigo Santiago de Jesús de Yo Soy Yuse, que puso novillo, por Bernardino Cortines Ramírez, que puso novillo, Francisco Martínez Merino, que puso novillo, Roberto Merino Guzmán, que puso 100 charolas de cerveza, Eleazar
Eleazar Hernández Ramírez, que puso 100 charolas de cerveza. Raimundo García López, que puso 100 charolas de refrescos. Roberto Vázquez Bautista, 50 charolas de cerveza. Valeriano Merino Martínez, 50 charolas de refresco. Francisco Javier Pérez Martínez, que puso 100 charolas de cerveza. Álvaro López, Reyes López, que puso 50 charolas de refrescos. Alberto Martínez Martel, que puso 4 gruesas de cohetes, 2 baterías de fuegos artificiales. Basilio Merino Guzmán, 30 cohetes de bomba. Emilio Hernández Merino, la grabación de video. Roberto Martínez Reyes, de la banda musical. Altagracia Rodríguez de Jesús, que puso el maíz, panela, petate y chile seco. Y Juan Esnado Rodríguez, que es elegido como mayordomo para el festejo de la Virgen en el año siguiente, 2023. Que Dios los bendiga y les multiplique todo lo que han puesto, y que sea para la alabanza y gloria de nuestra Madre, la Virgen María de Guadalupe. Oremos. Dios Padre de Misericordia, que has puesto a este pueblo bajo la protección especial de la siempre María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Los que están parados, pues se aguanten. El libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos el Señor le habló a Acaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo, de arriba, en lo alto. Contestó Acaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán de nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a guardar silencio y vamos a repetir todos el salmo responsorial. Todo silencio. Y van a repetir después de mí, cantando: que te alabe el Señor, todos los pueblos. ¿Todos? Que te alabe el Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alabe el Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alabe el Señor, todos los pueblos. Que te alabe el Señor, todos los pueblos, que todos los pueblos te aclamen. Todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alabe el Señor, todos los pueblos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió también sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Todos nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes y con
tu espíritu. Escuchemos con atención el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo en las montañas de Judea y entrando en las casas de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos y el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los que puedan sentarse, sienten. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes se llama Lupita? Guadalupe. ¿Quién de aquí se llama Guadalupe? Guadalupe, ya. ¿Alguien de aquí que se llame Guadalupe? ¿Hombre o mujer? Alce la mano. Por medio de su madre. Por medio de la Virgen de Guadalupe. Hoy, en este día, pues, también es un buen momento de convivencia en el que todos nos sintamos parte, todos estemos unidos. Porque María de Guadalupe quiere también la unidad. La Virgen de Guadalupe, es cierto, es morenita, pero es mestiza. ¿Qué quiero decir con mestiza? Los que van a la escuela se me entienden en Historia de México. Es decir, tanto es madre de los indígenas como madre también de los españoles. Es decir, es madre de todos. Y aquí están todos sus hijos reunidos. Hoy olvidemos los odios, los rencores, los problemas que tengamos y convivamos no solamente hoy, sino que a partir de hoy convivamos todos los días. Que todos nos sintamos uno, por eso quería su casita sagrada, porque quería también la unidad para todos. Vamos pues a seguir con esta celebración, pidiendo pues la intercesión en nuestra vida a Santa María de Guadalupe. Que Santa María de Guadalupe nos siga bendiciendo en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en todas nuestras ocupaciones que tengamos. Nos ponemos todos de pie. Oremos, hermanos, mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Salvador. Pidámosle a nuestro Padre que nos done cuando necesitamos para que Él sea cada día semejantes a Él. Con humildad decimos: te rogamos, Señor. Vamos a decir todos: te rogamos, Señor. Por todos los pastores y ministros de la Santa Iglesia, para que durante este tiempo especial de gracia se conviertan de todo mal y llenen sus vidas única y plenamente en el Evangelio, roguemos al Señor todos. Por la prosperidad y la paz de nuestros días, para que nosotros tomemos bajo especial cuidado a los más vulnerables de nuestras comunidades y les asistamos con nuestra generosidad, roguemos al Señor. Por los pueblos que a consecuencia de la violencia no podrán celebrar como es debido el nacimiento de nuestro Salvador, para que Él mismo les fortalezca y consuele y a nosotros nos ayude a vencer
el egoísmo que nos impide ver los sufrimientos del mundo, roguemos al Señor. Por quienes estamos reunidos en torno al altar del Señor, por nuestros familiares, amigos y conocidos, así como por todas sus buenas intenciones, para que Dios las escuche con benevolencia, roguemos al Señor. Pedimos por los diputados de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, de este año que acaba de pasar. Pedimos por Epifanio Reyes, Isabel Martínez y Julio Pérez, Juan Manuel Martínez y Pedro Cortines, Fausto Martínez Reyes, Abraham Pérez Ramírez, Prisciliano Rodríguez Martínez, Efraín García, Luis Hernández, Raimundo García, Andrés Pérez Ramírez, Feliciano Reyes, Rufino Pérez, Ignacio Cortines Ramírez, Federico Rodríguez, Valeriano Merino, Eduardo Merino de Jesús, Mauricio Martínez Reyes y Berna Pérez, por sus necesidades y todo lo que dieron, Dios se lo recompense. Oremos. Te rogamos, Señor. Pedimos también por la mayordomía de este año que entra para el 2023. Pedimos por Juan Esnado, Ismael Rodríguez López, Julio Rodríguez López, Ismael Ramírez Bautista, Rufino Bautista Guzmán, Ernesto López Merino, Luis Hernández Ramírez, Epifanio Reyes Reyes, Rodrigo Santiago de Jesús, Bernardino Cortines Ramírez, Francisco Martínez Merino, Roberto Merino Guzmán, Eleazar Hernández Ramírez, Raimundo García López, Roberto Vázquez Bautista, Valeriano Merino Martínez, Francisco Javier Pérez Martínez, Álvaro Reyes López, Alberto Martínez Martel, Basilio Merino Guzmán, Emilio Hernández Merino, Roberto Martínez Reyes, Altagracia Rodríguez de Jesús y Juan Hernando Rodríguez, que fue elegido como nuevo mayordomo para el festejo de la Virgen de Guadalupe en este año, roguemos al Señor. Pedimos por esta comunidad, bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, que los cubra con su manto lleno de estrellas a todos sus hijos, oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre de bondad, todas estas intenciones que te pedimos con fe, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Nos ponemos de rodillas y nos disponemos para la comunión. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Creo, Jesús mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Nos ponemos de pie. Vienes a la recomendación del Salvador. Siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, van a repetir después de mí, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos, dense un saludo fraternal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cielo y la tierra, sea bendito el nombre del Señor ahora y por siempre. Dios Todopoderoso, que eres la fuente y el principio de la vida, del cuerpo y el espíritu, te imploramos la bendición de esta agua, te vamos a utilizar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados y para alcanzar la protección de tu gracia contra todas las enfermedades y acechanzas del enemigo. Concédenos, Señor, por medio de tu misericordia, el agua arriba nos sirva siempre de salvación, para que podamos acercarnos a ti con un corazón limpio, evitemos de todo mal, de alma y cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor.
A ti, Señor, Dios nuestro, elevamos esta oración, hecha alabanza y acción de gracias. Gracias a Dios que nos salva, la palabra que se hace revelación, la luz que nos ilumina. Por eso el ser humano siempre ha intentado conocerte, ha buscado tu rostro, ha querido ver tu imagen. Pero tú escapas a nuestros ojos y no puedes ser encerrados en una sola mirada humana. Tú eres la omnipotencia, la abundancia, la plenitud del amor. Sabemos también que te manifiestas en todos los seres humanos que han vivido en nuestro mundo. Te manifiestas en la Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre nuestra. Te damos gracias por esta imagen suya, que nos recuerda su amor y solidaridad maternal hacia nosotros, tus hijos. Acepta, Padre bueno, nuestra alabanza, junto con la suplica filial, de sentir siempre tu presencia y tu salvación a través de todos los signos e imágenes que nos recuerdan tu gran amor hacia nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos en el Evangelio de que mi alma glorifica al Señor mi Dios, porque ha mirado la humillación de su sierva. Así también viene esta primera parte. María pues dio el sí para servir a Dios. Nosotros también demos el sí para estar con Dios en toda nuestra vida. Me dicen muchos de que nunca jamás nos vamos a cambiar de religión, porque somos triquis y vamos a ser para siempre. Pero qué casualidad que apenas murió uno de México y era protestante. ¿Dónde están esas palabras que quedaron de ustedes? Así que acérquense a Dios, conozcan un poquito más a Dios, porque no podemos hablar de lo que desconocemos. Una de protección de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Y pues hoy en su día vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Y fíjense, algo que se me pasaba, dentro de 9 años se van a cumplir 500 años de las apariciones. Dentro de 9 años, quién sabe si estaré yo todavía dentro de 9 años, o ustedes, más ustedes. Vamos a prepararnos durante estos 9 años para la veneración de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Se acercan ya 500 años y todos los obispos de México ya se organizaron para engrandecer estas festividades. ¿Vale? ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¿Con cuento? ¿Qué nos pasó en la cofradía de San Juan? ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Que viva San Juan Diego! ¡Viva!
Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, es algo esencial. Ser guadalupano, es algo esencial. Todos. Desde el cielo, hermosa mañana, la guadalupana,
Thank you.
Ya, ya, ya.
Gracias.
Ya,
tocaba que no tocaba una sola hora. ¿Qué? Anda, dame la beta más. Dale, ¡Dale! 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 ¡
¡Vamos!
Thank you.
Oh yeah.
Gracias.
No, 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 no,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh,
Gracias.
Ya, 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 ya